Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Fanworks. Bueno, hace unos días que no subo tantos vídeos como os tengo acostumbrados, pero es que estamos hasta arriba de trabajo. No paramos de enviaros material y estáis todos muy felices a todos los que os estamos enviando material. Así que bueno, ese es el motivo. Hay veces que no tengo todo el tiempo que quisiera. Hoy os quiero hablar de una solución que he encontrado después de dar varias vueltas y realmente, como me gusta compartir todos aquellos hallazgos o todos esos trucos que dentro del Windsurf yo descubro, aprendo o sabemos, me gusta compartirlo con todos vosotros. Estoy muy orgulloso de esto. Es algo muy simple y es referente a los cabos de seguridad de nuestras bases. Os voy a hablar un poco al respecto y cómo he solucionado un problema que detecto que es lógico que les pasa, que lo vamos a ver a continuación para que lo hagáis. Yo esto me voy a referir a todas las bases de tendón. Fijaros que las bases de tendón pues son las que tienen el tendón, es este, que el ancho es el de Power Joint, el que es de una pieza, una goma gordota, ¿vale? Que la, bueno, tengo por ahí, pero sé que me estáis entendiendo. Entonces, las de tendón, pues tenemos el cabito este de seguridad, que es súper importante tenerlo siempre, como ya os he contado en varios vídeos, tenerlo correctamente y tenerlo saneado y tenerlo siempre preparado por si en algún momento se nos rompiera el tendón. Esto es, este cabo es el que nos va a hacer volver a la playa con seguridad. Con lo cual, siempre mucha atención a este cabo. Fijaros que todas las bases de tendón que tienen este cabo, pues lo que sucede es que con el movimiento, este cabo pues se va moviendo. Pues por el puro movimiento de la navegación, de las torsiones de la base, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esto, al fin y al cabo, está dentro de un agujerito. Y estos agujeritos, pues con la presión de la vela o con la vela tumbada y demás, lo único que hace es que ejerce movimiento y lo único que esto hace es que se está desgastando y en realidad yo descubrí que me estaba durando menos de lo que debería este cabo. Entonces empecé a pensar cuál era una muy buena solución y fijaros que es lo que quiero compartir con todos vosotros porque di con una muy buena solución. Fijaros, esta es mi base. Mi base tiene como 2 años, que ya os la he... Siempre es la que os recomiendo, es esta, que es la base tendón HD, porque es la que más me gusta. Fijaros que mi base no tiene ninguna holgura por ningún lado, ¿vale? Siempre os voy a recomendar esta, que es la que más me gusta. Y después de 2 años veis que está nueva. Pero no me enrollo, a lo que voy. Fijaros que yo he resuelto el problema del cabo, pues en este caso, fijaros mi cabo, aquí, fijaros que no se mueve. Voy a intentar, tiro y mi cabo ya no se mueve. En este caso concreto yo le he puesto doble cabo. Así tengo una doble seguridad y me quedo más tranquilo. ¿Cómo he solucionado esto para que el cabo no se mueva y finalmente termine guillotinándose? Pues tan simple como en los agujeros, dentro, con el cabo puesto, le he introducido Loctite. Le he echado un poco de Loctite en un lado, en otro, y en el otro agujero, pues también le he echado Loctite en un lado y en otro lado. ¿Qué he conseguido con esto? Pues fijaros que el cabo está haciendo su función, está en su sitio, pero ya el cabo no se mueve. Hace su función, pero él solo no se va a ir gastando y guillotinando, que es lo que yo buscaba. Con lo cual, lo tengo puesto, esto pues lo tengo puesto hace unos meses, y fijaros que mi cabo sigue perfectamente nuevo, que sin el Loctite, pues a estas alturas del partido, pues después de todos estos meses, pues ya estaría gastado. Con lo cual, he esperado este tiempo para ponerlo a prueba y realmente poder enseñaros que realmente funciona esto que os estoy contando. Y fijaros que es muy simple y lo podéis hacer vosotros en casa, que os lo recomiendo, y solucionado ese problema. Fijaros que cuando tengamos la necesidad de volver a cambiar el cabo, pues simplemente pues cogemos un alicate, ¡pac!, tiramos del cabo y veréis que ese Loctite se va a separar, ¿vale? Esto... básicamente es esto, que lo quería compartir con vosotros para que lo hagáis en casa. Fijaros que tengo algunas otras funciones que son muy interesantes acerca del Loctite, pero ya os lo contaré en otro vídeo. Y más cosas que tengo para contaros, que ya sabéis que para mí siempre es un gusto que sigamos aprendiendo. Me contáis todas vuestras experiencias, que siempre es interesante.
leeros, y la comunidad estamos todo el tiempo en comunicación y aprendiendo. Todos estos productos, como siempre os digo, en nuestra tienda online tarifafanworks.com. Por cierto, gracias a todos los que estáis confiando en nosotros, porque cada día sois más los que pasáis por Tarifa Fanworks y os ayudamos, y con todo el cariño del mundo os proporcionamos felicidad, que al final es lo que os mandamos, material que os hace felices. Bueno, os sigo contando más cosas. Chao, amigos.